Bueno, pues vamos allá, ya estamos aquí de nuevo en Ourense, en las pistas del Club de Santo Domingo y preparados para ver esta finalísima del primer torneo Ciudad de Ourense, que bueno, pues ya vemos aquí a las jugadoras calentando, que va a enfrentar a la jugadora australiana, que ayer la veíamos pues ganarle precisamente a la jugadora española Ivonne Caballé. En este caso será Jamie Furlis, y por el otro lado pues tenemos a la ganadora de la segunda semifinal que se disputó en la tarde de ayer, a Stolar, la jugadora húngara Fania Stolar, que ayer pues disputaba un partido muy entretenido en donde empezaba perdiendo 6-1 y acabó levantando los dos sets contra su rival australiana Gadecki. Y en este inicio, pues que tengo la suerte aquí como siempre de contar con la gente del club. La gente del Santo Domingo que me va a apoyar en los comentarios. En este caso tenemos aquí a Héctor Pérez. Corrígeme si me equivoco, que ayer ya la lié y de primeras Sí, dije Héctor Ale. Pérez, bien, bien, bien dicho. Perfecto. Pues nada, tenemos aquí a Héctor. Héctor, cuéntame un poco también qué llevas viendo esta semana, como el ambiente de tenis que se lleva respirando aquí. Pues por suerte he podido ver cuartos de final, semifinales y hoy tocó madrugar un poquillo en domingo para disfrutar de una gran final y esto es un lujo para Ourense que yo le agradecería a todo el mundo que fuese un poco aficionado a este deporte, que se acercase a las pistas y que viniese a animar a las jugadoras, porque esperemos que ojalá se repita cada año, pero bueno, está difícil por la financiación y demás problemas, pero eso, que vengan a disfrutar del lujo que tenemos hoy y a ver un gran partido. Bueno, pues ya estamos viendo aquí a las jugadoras calentar mientras vamos acumulando espectadores en YouTube. Sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en el chat. Estaremos ahí encantados de leerlos. Ya veo aquí algún ánimo para Furlis. Me decía ayer la jugadora australiana que tenía pues a los familiares viéndolo, ¿no? Héctor, que bueno, que también hay que reconocer el esfuerzo también de la federación porque esto pues salga para afuera, ¿no? Porque hablamos mucho del tenis de que no viene la gente y también a veces pues hay que acercar el tenis a las casas, ¿no? Sí, es muy complicado. Hay año 2021, la gente tiene muchos más intereses, hay muchos deportes en boga, pero el tenis es un clásico que no debería perderse y en Galicia siempre ha habido una grandísima afición. Estamos de enhorabuena de que haya vuelto el tenis de gran nivel aquí a Santo Domingo después de varios años sin el ATP Challenger de los hombres. Tenemos aquí a lujo de las jugadoras. Pues ahí vemos también al árbitro, que me van a tener que chivar quién es. Igual nos lo pueden decir aquí dentro de un ratito. Pero bueno, lo que es importante también es la profesionalidad. Ayer hablaba con Gabriel de los árbitros y me decía que había una importante también representación del arbitraje gallego, ¿no? Que por primera vez incluso pues los líneas todos eran gente pro, y bueno, pues también es esfuerzo, ¿no? Que a veces es importante y que ya los vemos ahí preparados con las jugadoras que van a empezar. Y bueno, así por hacer una estimación, Héctor. ¿Tú qué viste, qué esperas de este partido? Yo creo que va a ser un partido igualado sobre el papel, vamos, por lo que he visto en semis y cuartos, jugadoras con un estilo de juego parecido, quizás el saque de Stolar puede imponerse porque Furlis tiene ciertos problemas, hace quizás demasiadas dobles faltas, pero a mí Furlis personalmente me ha gustado mucho, cómo juega, cómo se mete dentro de la pista, siempre agresiva, juego variado, sube a la red, no tiene miedo y bueno, si tuviese que elegir a una, que se lo llevase Furlis. Bueno, pues eso esperamos de este partido. Aquí ya vemos que no nos da tiempo casi ni a empezar, porque bueno, pues ya lo veíamos ayer que Stolar precisamente pues con estos aces, con estos puntos rápidos que es un visto y no visto, ¿no? Sí. Juegan las dos con mucho ritmo, cada bola como si fuese la última. Quizás varía un poco más el juego Stolar, las alturas, no juega con las bolas que pasan tan pegadas a la cinta, con menos riesgo, pero con mucha potencia, siempre intentando estar un paso por delante de la línea.
Hablábamos ayer con Stolar precisamente y que nos contaban que no le gustaba ver los cuadros y sus rivales. Le dije que en este caso era difícil que no supiera quién le iba a tocar. Y ¿qué y bueno, supersticiosa? Pues no lo sabemos, pero bueno, eso es lo que nos contaba. Y bueno, ya la vemos ayer, tuvimos alguna que otra reacción de ella con el arbitraje y nos sorprendía cómo era capaz de salir de ellas, ¿no? Que como después de una decisión arbitral dudosa, después de la protesta, de repente 3-6 seguidos. Sí, parece que tiene bastante autocontrol. Ha habido protestas en diferentes partidos que yo he visto y tal, y bueno, siempre te puedes quejar de una bola dudosa, pero no la lastra para los siguientes puntos, como a otros jugadores. Bueno, pues precisamente hablábamos de quién era el juez de silla, en este caso es Anis Resaisi, perdonadme si no lo pronuncio bien, el tunecino, y bueno, pues seguro que hoy no tiene problema porque realmente pues estamos viendo arbitrajes y partidos bastante limpios y bueno, pues yo un poco estoy de acuerdo contigo, Héctor, que al final Stolar ayer veíamos como perdía 6-1 el primer set, parecía que la cosa iba a ir bastante rápida para Gadecki y se repuso completamente para acabar llevándose los dos siguientes sets. Sí, supo agarrarse a la pista, supo reflexionar y nada, aquí la tenemos en la final contra Furlis, que también tuvo un partido difícil en semifinales, que ese segundo set que se puso 5-2 abajo, remontó al 5-5, pero finalmente lo perdió por 7-5 y después volvió a imponer su tenis de más pegada contra la española. Bueno, pues las dos jugadoras, que para los que no las conozcáis, son jugadoras que estuvieron por encima del top 200. Ambas incluso intentando recuperar rankings que tuvieron anteriormente. Ayer hablábamos de que Furlis, que llegó a... Bueno, que no en vano se va a ir a jugar US Open nada más acabar de aquí. Y pues que Stolar pues también estuvo muy arriba y que están también aprovechando pues este torneo para recuperar un ranking que les corresponde más a su juego, ¿no, Héctor? Sí, tienen las dos mucho más nivel del que marca su ranking actualmente, o sea, solo hay que verlas en pista, cómo juegan, el saque de Stolar que es difícil ver incluso en rankings mayores, y todo un lujo para esta final, lo repito. Bueno, vemos ahora un peloteo largo. Buena hora de Furlis, que ajustando a las líneas precisamente como ayer veíamos. Sí, yo creo que va a ser un poco esa la clave. A la jugadora húngara le viene un ritmo un pelín más lento, le viene mejor un ritmo un pelín más lento, y Stolar todo lo contrario. Siempre quiere imprimir un poquito más de velocidad, aceleración ahí en la cabeza de la raqueta, bola con mucho peso y meter presión desde el principio. Pero ahí tenemos el saque de Stolar, que es muy complicado de restar, y esas van a ser un poco las claves, quizás. Una seña de identidad este saque potente. Ayer hablábamos de que podía llegar casi a 200 kilómetros por hora, y bueno, pues ahí creo que ya llevo no dos seises, pero varios saques directos donde pues sí. Furly solo tiene la oportunidad de tocarla sin devolverla, y creo que vamos a ver varios de esos, ¿no, Héctor? Sí, tiene toda la pinta, muchos puntos gratis al servicio de Stolar. Y quizás sea eso, que vaya cogiendo ritmo Furlis e intentar restar un pelín mejor, aunque es complicado teniendo la jugadora húngara enfrente, y vamos a ver cómo se desarrolla. Por lo de pronto este juego ya muy largo al servicio de Stolar, siendo el primer juego del partido, y ya creo que dispuso una bola de break. Récord de ayer, que veíamos un juego que duraba casi entre 15 y casi 20 minutos, un juego determinante con el 2-2 en la semifinal de Stolar, o sea que va a ser importante en estos US. Pues una de cal y una de arena, ¿no? Sí. Ayer no vimos muchas dobles, tuvimos que esperar casi al segundo set para ver la primera doble falta y
fue Gadecki precisamente, pero final, fíjate tú por dónde, que el partido de la semifinal de ayer que acabó precisamente con una doble falta de Gadecki. Sí, sí, curioso, y que ya lleve dos dobles faltas Stolar en este juego es muy extraño. Característico ese resto de Furlis, que la vemos muy entrada en pista, muy, sí, muy metida, resta muy arriba. Y claro, eso con un saque como el de Stolar, que tiene que coger muy bien parada de pies. Aquí quizás se movió un pelín antes del golpeo de la bola para intentar recuperar centro, si el resto no era muy bueno. Se la estamos viendo restando un poquito más de atrás que ayer, incluso. Ahí le comió un poquito la bola, no pudo separarse con el cuerpo. Sí, se quedó muy parada de piernas, la húngara, se le echó la bola encima, pegó con el cuerpo hacia atrás, bola afuera y otra ventaja para Furlis para hacerse con el primer break. A ver que si puede aprovechar esta ventaja Furlis. Y tercera doble falta en el juego. Muchos regalos. Normal que sucediera el break. Pues tercera doble falta de Furlis, o digo de Stolar, que no aprovecha su primer saque. Obviamente estamos todavía en una parte muy temprana del partido. Pero bueno, pues empezar sacando en un arma tan potente como es el saque de Stolar. Y pues ponerse abajo ya 1-0, pues también psicológicamente importa, ¿no, Héctor? Sí, 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 a ver cómo se recupera ahora. Furlis no tiene un saque tan determinante. Vamos a ver qué tal se adapta Stolar ahora al resto, si no arrastra este break mentalmente. Y seguro que tiene sus oportunidades ahora. Bueno, pues será precisamente Furlis la que sirva para afianzar este break y ya ir pues cómoda por delante, que siempre ir con una ventaja de 2-0 me la pondría en una posición buena para ir a por el set. Veíamos ayer, Héctor, a Furlis muy dubitativa con la posición donde tiraba la bola en el saque, ¿no? Sí, sí, indagando en sus redes sociales y demás, tuvo una lesión de larga duración del hombro izquierdo, se le veía entrenando con su preparador, que ella no podía ni lanzarse la bola en la recuperación de ese hombro izquierdo y quizás siga ahí con dudas a la hora de lanzarse bien la bola. Como sea, con esa posición en la que tira la bola, cuando la engancha bien. Muy buen saque el de Furlis también. Qué gran bola, qué mano. Bola muy vaya complicada. Uh-huh. Y vaya dejada de la húngara. Estamos viendo ahí la repetición, qué buena muñeca, sí, suele sí decirse en el tenis. Había llegado muy forzada en esa bola de derecha. Llegó, intentó ahí pues llegar como pudo y pegarla y bloqueo perfecto. Muy buen recurso, sí. Ahí le quedó corta y lo que hablamos, ¿no? Sí. Dinámica muy parecida a la de ayer. Stolar de repente hace tres dobles faltas, como se pone 0-40. Sí, inicio muy irregular de ambas, porque si algo tiene fuerte Furlis es su juego de fondo de pista, que suele ser muy fiable y ha fallado ya bastante. Otra vez ahí dudando con el primero.
La bola ahí apretada al fondo y de nuevo resuelve muy bien Stoller. Y qué rápido lo recupera, ¿eh? Rapidísimo. O sea, si pensábamos que podías tener alguna duda por el break en contra del primer juego, nos las ha quitado todas. Varios winners, el recurso de la dejada, muy bien. Quizás Furlis, muy regular de fondo, no sé, muy raro. A ver si es que está cogiendo ritmo, calentando todavía. Pero yo me espero más de ella. Jugadora sólida además, que veíamos el partidazo que disputaron ayer la semifinal Ivonne Caballé y ella. Bueno, yo después hablé un poquito con Ivonne y le dije que para mí había sido una tremenda semifinal porque... Qué buena bola de Furlis. Este es el juego al que nos tiene acostumbrados durante toda la semana Furlis, de presionar constantemente con su derecha y en cuanto... queda una bola corta, no duda meterse uno o dos pasos, incluso subir a la red. Ese es el juego de esta jugadora. Muy buena ahí. Lo veíamos en esta repetición y, bueno, lo que decía, que ayer tremenda semifinal, que con alternativas, las dos agresivas, errores no forzados, una semifinal completamente diferente a la de la tarde, la de la mañana, puntos un poquito más largos, subiendo y bajando y en la de la tarde pues con mucho error no forzado, pero también con alternativas, ¿no? Sí, sí, sí. Muy completa la semifinal. Incluso yo creo que Ivonne sabía que de fondo no le podía hacer tanto daño a la jugadora australiana y varió muchísimo los golpes. Hizo mucha derecha cortada, que no es algo muy ortodoxo. Revés cortado, dejada, subía a la red. Y eso hizo que se llevase el segundo set. Pues vemos también ahí al público cómo se va acercando también a las pistas hoy. Más ambiente también que ayer, aquí de domingo por la mañana. Ahí haciendo daño con el servicio, como es normal, Stolar. Aún estáis a tiempo de venir aquí a ver las finales físicamente o de mandar el enlace para poder verlo en streaming. Ahí se quedó un poquito parada de piernas, quizás pensó que el saque era mejor de lo que realmente fue y se encontró con el resto encima. 40-30. Parecía que se llevaba el juego Stolar fácil, pero está aquí otra vez Furlis, Jus, dos buenos restos y a presionar otra vez. Juego más igualado después de estos dos primeros juegos extraños con dos, tres dobles faltas y ace, así lo digo, así un ace. Es lo que pasa con esta jugadora, mucho primero, mucho ace. Cuando está en algún problema, casi siempre saca a relucir su primer gran servicio. Grandísimo resto ahora. De nuevo, Stolar intenta siempre ganar ese pasito para adelante, pero el resto muy rápido de Furlis pues precisamente hace que cuando la encuentre y la resta, ese pasito le venga en contra a Stolar, ¿no? Sí, exactamente. Pues ventaja de nuevo para Furlis, tiene la oportunidad de hacer un segundo break, a ver si
si en este caso lo aprovecha. Sí, parece un poquito descentrada la húngara, porque es que había sido muy bueno el primer servicio, el resto de Furlis fue básicamente para meterlo en pista con un poquito de altura, le quedó una bola franca, pero la mandó a la mitad de la red, la tocó muy muy mal, quizás, no sé, buscando un exceso ahí de riesgo. Pero tremendo saque, que la saca de muchas complicaciones. Siempre tiene ese recurso Stolar para poder salir. Con un ace ayer la vimos haciendo saques abiertos, cerrados, cortados. Muchos recursos en el saque de la húngara. Sí. Pues muy bien, había defendido bien en Stolar, sí que es verdad ahí que en esa, bueno, seña de identidad, ¿no? Ayer le dimos no sé cuántos puntos a Furlis de esa manera, subiendo, sí, ganando e incluso sin tener que llegar a la red, aprovechando ese approach y finalizando el punto en subida, ¿no? Sí, sí, es una jugadora de muchísimos winners y estamos viendo que le repite muchísimo, que busca mucho repetirle dos, tres bolas al mismo lado para ver si la coge a contrapié a la jugadora húngara. Sabe de su dificultad a la hora de moverse, es una jugadora muy alta, muy potente y es lo que intenta exprimir Furlis por ahora. Impasible de todos modos en estas bolas Stolar, que de vez en cuando te saca el latigazo y especialmente en el paralelo, ya le vimos bastantes ayer, que le da igual de derecho o de revés, así casi sin bajar las piernas, totalmente plana, imposible para Furlis. Muy buena mano ahí, también aprovechando, sí, la fuerza del golpe de Furlis. Y se agradece que se animen a ir a la red, que es un juego que se ha perdido con el paso de los años, que parece que ahora solo hay jugadores y jugadoras de fondo de pista y hay que subir a la red, eso no hay que perderlo, porque si te queda una bola media pista hay que hacer pequeña la pista al contrario para que no tenga huecos. Pues qué manera de cerrar el juego ahí, con un ace completamente abierto. Y bueno, muy de doblista, ¿no? Ayer hablábamos también con Pablo, con el director del torneo, de que Stolar también era una gran doblista y el recurso del saque red, pues que en un momento dado te puede quitar de aprietos, ¿no? Sí, sí, completamente. Y como comentabas tú antes, muy variado el saque. Pues mira, no paramos aquí de mejorar, ¿eh? Ayer nos pedían que si podíamos indicar en el chat quién sacaba. Hay que satisfacer a la audiencia. Aquí está nuestro equipo de realización, pues siempre metiendo cositas, siempre metiendo cositas. En este caso, nos encanta siempre, Héctor. Siempre somos una aliada para la gente del club. Empezamos aquí a revolucionar el personal y a la mínima ya te lían, como a ti. Sí, pero está bien. Los que hemos jugado al tenis desde pequeñitos y tal, hemos visto muchos partidos y, bueno, todo lo que sea por ayudar al club, a estas emisiones, a la divulgación que hacéis del tenis, que está muy bien que deis estas emisiones por YouTube para el que no se pueda acercar. Y encantado de estar aquí a tu lado. Pues está con nosotros además Andrés Espada, que nos está ayudando también aquí con el marcador y bueno, pues mira qué aportación nos acaba de hacer con el saque. Detalle calidad. Detalles de calidad por todos los lados. Claro que sí. Pues este juego que empieza, Héctor. Sí, yo creo que es un momento importante para Furlis, porque tuvo muchísimas dudas en su anterior servicio, que creo que lo llegó a perder en blanco. Y ahora, sabiendo que romperle el saque a la húngara es difícil, ella tiene que amarrarse aquí como sea. No se puede desenganchar en el marcador a las primeras de cambio.
Quizás le faltó decisión ahora a Stolar a la hora de pegarse a la red. Se quedó un pelín lejos. Furrich lo aprovechó. Sí, decíamos, ¿eh? Seña de identidad ya de Furlis. Ayer hablábamos de que podía ser incluso ya no solo perfeccionismo, ¿no?, en la técnica, sino que en estos casos, por ejemplo, dónde te tires la bola en el saque es muy importante, ¿no? Más detrás de la cabeza para buscar un liftado más cortado tirándote hacia la derecha de la cabeza. Y sobre todo por el peso, ¿no?, que en esta pista el peso que le imprimas a la bola en el saque puede ser importante. Sí, es determinante. Como comentaba ayer Alex Aguarón, otro compañero aquí del club, es pista rápida, pero realmente bota más que corre la bola. No se desliza mucho la bola, no es tan rápida como pudiese parecer en un primer momento al verla desde fuera. Entonces, una bola con mucho peso en el saque le complica el resto. La jugadora tiene que restar quizás por encima de los hombros muchas veces, con el revés a dos manos, y se envenena. La pista rápida lenta que le llamábamos ayer, la bautizábamos sí. Como pista rápida lenta. Sí. Vaya bola le acaba de clavar ahí de nuevo en la línea. Sí, cuando Stolar pega con los dos pies en el suelo, es una gran jugadora. El problema es esos desplazamientos. Bueno, nos dejan aquí comentarios. Arancha Domínguez nos agradece aquí en YouTube dar las finales y dar visibilidad al tenis femenino. No pudimos efectivamente ayer la final de dobles, que bueno, pues no pudo llevarse la representante española Alba Carrillo. Y bueno, no sé si tuviste, Héctor, la oportunidad de ver la final de dobles femenina. No, el dobles me pilló fuera de la ciudad, pero me comentaron que estuvo muy bien, muy divertido. Pero había visto a una de las integrantes de la pareja ganadora, a la asiática, y me había gustado mucho. En cuartos de final, contra la jugadora australiana, que venía de un resultado en las Olimpiadas, una medalla de bronce. Y tuvo que ser un muy buen partido. Importante también la importancia que le dan al dobles, ¿no?, estas competidoras, que ayer hablábamos también precisamente con Alba, que es su propio circuito, ¿no? Al final no es un complemento como era antes del individual, sino que bueno, pues ahora es también un ranking de doblistas y que tiene un aliciente muy grande para los torneos, jugar las dos categorías, ¿no? Sí, cada vez salen más especialistas, tanto masculinos como femeninos, para los dobles, y yo creo que en torneos así cortos de una semana, incluso a las jugadoras que crean que pueden llegar lejos en el cuadro individual, les puede dar ritmo, les puede ayudar a tocar las voleas, que en los individuales es más complicado. En definitiva, ganar confianza en los golpes. Buenísimo globo ahora para contrarrestar la subida de la húngara, y sacó adelante su servicio Furlis, finalmente. Bueno, pues a los que acabáis de llegar, esta final 2-2 igualada de momento entre la australiana Furlis y la húngara Stolar. Las dos grandes jugadoras que buscan con este torneo 25.000, con este torneo de Ourense, mejorar en el ranking. Arañar puntos, y que además, pues también comentábamos ayer que seguramente a muchas de ellas las veremos también la semana que viene en el internacional que se va a disputar en Vigo,
un lujo también, Héctor, tener dos torneos de este nivelazo en Galicia, ¿no? Sí, ojalá se asienten. Creo que, no sé si en Vigo han hecho algo, ya no el año pasado por culpa de la pandemia, pero los años anteriores. Aquí creo que llevamos 5 años sin torneo masculino y femenino, siempre coincidían uno después del otro, y está bien que se recuperen esas tradiciones, y ojalá que para muchos años. ¿Vais a retransmitirlo también por YouTube? Vamos a retransmitirlo en YouTube. Pues estamos de enhorabuena, los que no somos de Vigo. Vamos a retransmitirlo, estaremos allí una vez más de la mano de la Federación Gallega, retransmitiendo semifinales y final de los individuales. Suele decirse, Héctor, siempre que la situación sanitaria lo permita, que ahora hay que meter esa coletilla. Sí, ya llevamos un añito y medio, estamos acostumbrados ya a ese tipo de frases, por desgracia, a ver cuándo volvemos a la normalidad total. Pues esta normalidad que va, parece que se va recuperando con la disputa de estos torneos que teníamos ganas de disfrutar también de forma presencial, por su importancia también en la ciudad y en las provincias, ¿no?, donde se disputa. Ayer hablábamos con Pablo que teníamos una ocupación hotelera muy alta ahora en Ourense, no solo por el torneo, sino por las propias vacaciones, porque al final acaba de meter en la ciudad a más de 100 personas relacionadas con el tenis, ¿no?, que se dice pronto. Sí, eso dinamiza mucho la economía de la ciudad, aunque suene que 100 personas no, parece que no son muchas. Si sumas los gastos de estancia en hoteles, si sale la gente a cenar, a comer, ayuda un montón a la ciudad, y ojalá muchos más eventos de este tipo. Pues seguimos este juego igualado, ahora mismo 30 iguales, 2-2. Saque de Stolar, que de momento el saque no está siendo muy determinante en ambos casos. Estamos viendo una ida y vuelta en cuanto a los puntos. Sí, era 40-30, ahora juego 3-2. Pero debe ser el primer juego que Stolar no llega al Jus con su saque. Buena noticia para ella. Igualado, pues Stolar, que hablábamos ayer con Pablo, que solía empezar los partidos de una manera más discreta, y ahora pues lo vemos aquí que ya empieza ganando, ¿no? Al contrario de lo que le ocurrió en el resto del cuadro. Y 3-2 ahora a favor de Stolar. Sí, Stolar yo creo que sigue su plan, que es mantener su servicio e intentar alguna de las oportunidades que pueda tener al resto. Sabe que con el servicio no suele sufrir, y que durante esta semana ha sacado muchos breaks a favor. Y depende un poco de eso, su partido. Bueno, mientras seguimos aquí sumando espectadores en YouTube, estamos emitiendo también en el Facebook de la Federación Gallega, así como en el YouTube de nuestra productora de Volvemos a Primera, y queremos leer vuestros comentarios, leer vuestro apoyo a las jugadoras, saber qué os está pareciendo el partido. Y lo transmitiremos. No se lo podemos decir a las jugadoras directamente, pero estoy seguro de que al finalizar el partido que más de una se los ve y que sienta ese aliento de la afición, ¿verdad? Sí, seguramente. Y se los vean también para ver qué ha pasado en ciertos juegos, ciertos momentos, lo que ha fallado, para mejorar pequeños errores. Y les va a venir muy bien.
Una lástima esa pelota de Stolar que se fue un poquito ancha porque había jugado muy muy bien ese ángulo a contrapié a la derecha de Furlis. Yo creo que está bien jugado, que no se puede echar nada en cara a la jugadora húngara. Mala suerte en este caso. Señal de identidad ahí de la húngara con esos golpes llegando forzada, pero ajustando durísimo las líneas. Mira ahora dónde está puesta para restar, completamente metida, para presionar mucho ya el segundo servicio. Intentó el bloqueo, que antes le había salido perfecto, ahora no la tocó con esa fuerza necesaria, ¿no?, para poder bloquearla. Faltó un poquito continuar siguiendo la bola con la cabeza a la raqueta. Cortó demasiado pronto el golpe. Ahora perfecta Furlis ahí de nuevo, entrando con la derecha escorada. También otro golpe que vimos ya pues muchas, muchas veces en estos dos días. Sí, durante esta semana lo hemos visto muchísimas veces, domina muchísimo con la derecha. Ojalá que en casa se capte bien el sonido de cómo suena esa derecha, porque realmente en directos es impresionante el sonido. Cómo la empala, completamente limpia y le mete muchísimo peso y velocidad. Qué buena bola esa, parece que entró esa bola. Sí, parece que la dan buena. Muy buen passing. Había subido bien Furlis. Quizás un pelín al medio se le quedó esa volea de revés. Pero había subido bien. O sea, la vimos ayer, ¿no? Está recordándome mucho la semifinal de ayer. Con esa agresividad, menos errores no forzados en ambas jugadoras que en el que vimos por la tarde. Sí. Está recordando más al partido de la mañana, con idas y vueltas, las dos jugadoras buscando que los puntos sean cortos, a ver quién tiene la iniciativa cuanto antes. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Son dos jugadoras que no buscan peloteos largos, que intentan dominar, una desde el saque, la otra desde el fondo con su derecha sobre todo. Y no estamos viendo juegos largos como el que comentabas ayer entre Furlis y la española Ivonne, que... Yo ayer lo estaba viendo aquí, bueno, echábamos entre 20 minutos, 22, o sea, un juego muy, muy importante había sido ese. Sí que le veo a Stolar un pelín más fallona, ¿no?, en el sentido de... Está un poco parada de piernas, quizás. Confía mucho en su saque, ahora fue un buen saque, un buen segundo abierto... No se esperaba ese resto tan bueno de Furlis y se quedó muy parada. Yo creo que se tiene que activar un pelín más de piernas, hay un pasito atrás y hubiese metido ese revés. Bueno, pues primera vez que escuchamos también ese característico húngaro que comentábamos ayer, pues que Stolar era una jugadora expresiva, ¿no? Que la vimos, pues precisamente hablar en los dos idiomas, para sí misma en húngaro, con el árbitro en inglés, pero que se expresa, ¿no? Sí, 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 es muy, muy expresiva, lo dejó claro durante toda esta semana y con mucho carácter. Buena derecha profunda ahora de Stolar para tener un 40-30 ahora y decidir con su servicio. Me atrevería a hacer una estadística, Héctor, de que el 100% de los puntos donde se queja Stolar, siguiente punto ganador. 100%. Puede ser. Hablábamos hace en el gallego precisamente con Eva Vilar de que era un aspecto psicológico, ¿no? Que muchas jugadoras pues trataban de jugarlo a favor, es decir, que lo utilizaban para motivarse incluso,
Y que por contra, pues había casos donde no, ¿no? Sí. Ahí tiene que haber muchísimo trabajo por detrás, psicológico, de canalizar la frustración y sacar algo positivo de una situación negativa. Pues a ver si no se me rompe esta estadística, que siempre que digo una acabo rompiéndola al cabo de un ratito. Quizás se venga ahora un buen primero. También, lo hemos visto. No fue el primero, pero buen segundo, muy profundo. Complicado en ese segundo, porque hay muchas veces que le vimos a Furlis, bueno, y a Furlis y a Stolar, ¿no? Intentar restar más arriba. Y precisamente al venir con menos fuerza ese segundo de lo que puede venir un primero, pues arriesgado, ¿no? A veces te pasas o incluso te come la bola por no ir tan rápida. Sí. Pero metía también suficiente peso para que se la acabara comiendo Furlis. No la vimos bien ahora, precisamente las dos pelotas con la caña. Solucionó la papeleta con el servicio la jugadora húngara, como es costumbre. Pues mira, me pregunta aquí Arancha, pero igual para eso tenemos que, no lo sé si nos la va a poder solucionar Héctor. Arancha Domínguez nos pregunta que qué requisitos de mínimos debe tener un club para albergar eventos de este calibre. Eso igual lo tenemos que mejor preguntar con Pablo. Con Pablo. Sí, con el organizador, con el director del torneo. A ver si tenemos la oportunidad de solucionar esta duda, porque efectivamente hacen falta unas capacidades técnicas, hace falta una serie de pistas. Sí, personal. Yo creo que debe haber diferentes baremos a la hora de poder acoger un torneo de estas características, como nos pregunta Arancha. Sobre todo, seguro que el número de pistas es una de las cosas que piden. Pues luego lo solucionaremos para no dar datos erróneos. Pero en cualquier caso, gracias por tu duda, porque para eso estamos, para que nos dejéis vuestras preguntas, vuestras opiniones de qué está pareciéndose el partido. Y vuestros ánimos, ¿no? Vuestros ánimos. Se pronuncian en los comentarios por si tienen alguna favorita, Furlis o Stolar. Pues de momento tenemos aquí, sabemos que hay un team Furlis. If you are watching this match, people from Australia, you can leave us the comments or the cheers in the chat, and we can read them. Porque ayer Furlis nos decía que tenía hasta 10 familiares viéndolo. Era un porcentaje alto de la gente que estaba viendo el partido por la mañana. Y bueno, pues precisamente a Australia la mejor forma de llegar a través del streaming. Complicado desplazar familiares, obviamente. Ya es muy complicado muchas veces para estas jugadoras, torneos de $25,000, venir hasta tan lejos. Todo un lujo que deis vosotros la retransmisión. Y otra vez muy parada de piernas, quizá incluso con muy estirada de piernas, ¿no? Sin flexionar en absoluto y ahí para una bola de ataque pues más o menos bien, pero estaba quizás muy metida en pista también para esa posición de piernas. Sí, sobre todo lo que comentas de parada de piernas. Parece que esté algo fría la jugadora húngara.
intentado atacar, pero quizás una vez más la posición de rodillas no era pues muy acorde a la posición que tenía en pista y esa bola que se va afuera. Mucho, mucho riesgo en esa bola. Estaba 1,5 metros, 2 metros por detrás de la línea, buscaba un winner. Bola profunda de Stolar, era complicado lo que intentó Furlis. Esa duda de nuevo, no acabo de encontrar el punto de impacto correcto. Segura que pegan la cinta y dubitativa en el saque, ¿no, Héctor? Sí, y momento caliente, porque 2 bolas de break, si aprovecha alguna estola sería 5-3 y saque, y sería un momento muy complicado para la jugadora australiana. Tiene la oportunidad de poner este 5-3 ahora Stolar y sería importante porque ya obligaría en caso de querer empatar a Furlis a ir hasta 7, ¿no? O incluso pues con posibilidad de tiebreak en el medio, ¿no? Sí. Se relajó mucho. Creo que lo vio ganado, ¿verdad, Héctor? Sí, es que muchas veces da la sensación de que ve que la bola es fácil la que le viene y se para completamente, tarda en preparar el golpe, lo pega a destiempo, quizás se confía demasiado en su tenis, no sé, es algo raro. Vamos a ver ahora, este es ya un momento de nuevo importante. Sí que es verdad que si Furlis igual a Hughes, pues cambia el escenario, ¿eh? Se le va a Furlis y se lo lleva a Stolar, Héctor. Sí, 5-3, saque Stolar y ya sabemos cómo se las gasta al servicio la jugadora húngara y tiene medio set en el bolsillo. Y parece incluso que sin hacer un gran partido, ¿no? Ya lo vimos ayer con esta sensación de que con muy poquito le hacía falta a Stolar, con esa sensación de relajación que tienen los partidos y sin embargo, fíjate, pues 5-3 y con la posibilidad de llevarse el set. Sí, sí, quizás desde fuera parece menos de lo que hace realmente. Optimización de recursos al máximo, ¿verdad? Efectivamente. Situación propicia totalmente para llevarse el set y ojo porque ayer vimos muchas de estas y que tampoco las resolvía, es decir, donde parece que los aces, donde tiene que sacarlos. Sí, ya la manida frase de qué difícil es cerrar un partido, cerrar un set, pues parece que la vamos a tener que volver a emplear. Ya tenemos varias, hay que saber ganar un partido también suele ser, hay que saber tanto ganar como cerrar, ¿no? Sí, sí. Lo que comentábamos de la relajación de la húngara. Increíble. El mejor ejemplo ahora mismo. Pero muy bien Furlis obligándola a jugar una bola más. Aunque sea una bola muy fácil, pues siempre puede venir el fallo del rival. Y en este caso, vamos, lo acabamos de ver. Ejemplo total de relajación ahí.
que insisto, lo vemos muy fácil desde fuera. Grandísimo segundo servicio ahora, yo creo que incluso se lo jugó un poco para sacarse esa rabia por esa volea fácil que acababa de fallar. Insiste mucho también Furlis en la en el resto arriba, en el resto de a bote pronto, como quien dice, sí. Y bueno, a veces pues tampoco parece que es una más una apuesta, ¿no? Incluso con esa posición tan adelantada en pista ya le das casi que la pista a la rival de tus intenciones. A ver. Buah. Pues otro fallo. Este yo no creo que fue que haya sido por relajación como el anterior. Este parece simplemente que la pegó horrible la jugadora húngara. Quizás tenía una herencia del anterior fallo, ¿no? Esa, pues, sí. Ese punto de confianza de una muy buena defensa también. Yo creo que ahora está con una rabia contenida ahí, que a ver cómo la canaliza. Esfuerzo enorme de perseverancia de Furlis con esa bolita alta. El público lo reconoce porque... Impresionante juego que se sacó Furlis, porque si igual hubiese sido otra jugadora no hubiese corrido esas dos bolas que parecían imposibles de llegar. Las metió en pista, provocó el fallo de la rival y consiguió el contrabreak. Debe de estar Stolar ahora pensando... ¿Qué hay que hacer más para ganar un juego? Porque las subidas estaban muy bien resueltas, la intención de subir a la red también, incluso los remates no eran nada fáciles, pero allá que se lanzó Furlis a simplemente intentarlo y esa bola muertita, que a veces qué complicado es tomar la decisión correcta, Héctor. Sí, ya vemos a grandes jugadoras, a top 10, que pueden tener esos fallos jugando un gran slam o cualquier Masters 1000. ¿Qué no va a pasar aquí en un torneo de 25.000? O sea, el tenis es tenis, da igual el nivel y hay que estar... Bueno, pues este juego que empieza, en este caso a Stolar, que en el resto también está muy, muy fuerte, ¿no? Sí, quizás el saque es el peor golpe de Furlis, por lo menos para mí. De fondo es una jugadora que va sobrada. Le falta un pelín de potencia en el saque. Y justo lo digo y hace un ace. Pero aún así sería una jugadora que si mejoras el saque, yo creo que se metería top 100. Porque el juego de fondo va sobrado. Pues Furlis intentando recuperar ese ranking. Pues Furlis, que se le pone bien, ¿eh? Sí, que bien jugado este punto. Varió muchísimo las alturas. Una derecha cruzada con mucha profundidad y muchísima altura. Le quedó una bola un pelín franca. Jugó un paralelo más plano. Y movió de lado a lado a la jugadora húngara y se lo ha llevado. Estoy viendo esa bola ahí cerca de la red y me da un poco de toque. No se arrepienta la jugadora húngara. Gran resto ahora. Igual la vio y quiso acabar rápido, ¿no? Sí. Pues esta frialdad también que le estamos viendo muchas veces a Stolar, de ser capaz de sacarse golpes imposibles en situaciones muy complejas, Sí, es una jugadora de contrastes porque... Te mete un grito, pero a la bola siguiente está frísima, te mete un winner, de resto.
Pues la va a tener Stolar, va a tener la la primera bola de set, ¿no? Ahí. Al resto, sí, mucha presión ahora para Furlis. A ver cómo saca, si se juega un primero segundo para. Parece que no estaba tampoco de acuerdo, a ver si se repone Furlis, porque en caso de llevarse Stolar el set, estaríamos hablando de que si suele Stolar empezar mal los partidos, estaría empezando definitivamente bien este. Sí. Cuidado al resto ahora de la jugadora húngara, que yo creo que si el saque no es muy bueno se lo va a jugar. Metidísima en la pista para meter presión. Qué bonito punto. Qué buena bola. Qué valiente Furlis. Bonito intercambio de derechas. Furlis que buscó el contrapié, como ya veníamos diciendo antes, penalizando ahí la movilidad lateral de la jugadora húngara y cerrándolo perfecto en la red. Una jugadora con muchísimos recursos, que si mejora, repito, el saque, yo creo que se podría meter ahí en un ranking bastante más alto del que tiene ahora mismo. Intentaba llegar ahí Stolar al límite. Relajación de nuevo. Sí, giró ahí la cadera, la cintura, giró mucho el cuerpo, se le va de lado. Esta bola de set, que a ver si no se acuerda de ella. Decía ayer Alba que son situaciones que no tienen que pensar en ellas, pero que en el momento en el que se lleve Furlis este punto puede pesarle. Furlis ahí, pues quizás era una situación de meter primeros. Yo creo que también, sí, debería haberse jugado un primer saque un pelín menos potente. Primero, segundo, sí. Clásico. Abierto, quizás al revés. Y ahora a sufrir con el segundo. Pues se pone interesante el set. Se pone interesante. De hecho, esta bola, esa bola de set que descaradamente podría tenerla en la cabeza, ya la vimos ayer recuperarse en un juego de estas características con un 40 nada a favor. Y a ver, porque a mí me suena a que Stolar se va a jugar unos buenos palos en los primeros. Igual me equivoco, pero No, tiene toda la pinta. Yo creo que tienes toda la razón. Esa rabia que a veces le sirve también para sacar unos golpes potentísimos. O sea, Furlis mucho más metida ahora, con las ideas muchísimo más claras, con ojo también, aunque directo, pues más liftaditos. Y echándose justamente encima de las bolas cuando se tiene que echar, ¿no? Tomar la decisión correcta. Sí. Y está muy sólida Furlis ahora, ¿eh? Sí, sí. Pero Stolar tiene esto. Si comentaba antes lo bien que sonaba la derecha de Furlis aquí en directo, qué decir del primero de Stolar cuando le entra. Saque duro. Vaya revés, se acaba de sacar la jugadora australiana. Estos Furlis en estado puro. La única que yo he visto esta semana, desde cuartos de final, que le ha embarrado un poco el partido, ha sido la española Yvonne, que muy inteligente, le variaba los golpes,
jugó muchos cortados. Muchísima prisa ahora de Stolar, ¿eh? Sí. Ahora está en una zona Furlis de, en su juego, en la que está muy cómoda. Y es muy difícil sacarla de ahí. Y precisamente solo la puede sacar o a golpes de saques directos o a palos. Es decir, Stolar en un peloteo largo. Errores no forzados. Le está costando mucho levantar esa... levantarse psicológicamente de esa bola de set. Desde esa bola de set vimos, creo que, tres errores no forzados y todos ellos muy, muy raros, ¿no? No acordes a este nivel, ¿no? Sí, errores groseros. Y es que el lenguaje corporal cambió completamente. De 5-3 arriba pasamos a 6-5 abajo y saque de Furlis para cerrar el primer set. Furlis haciéndose una gigante en el fondo de la pista, cometiendo muy pocos errores desde la mitad de este primer set, desde que se puso ahí 5-3 abajo. Ha jugado de tres juegos casi perfectos. Y lo que son las cosas, cómo cambia este deporte. Una bola, quizás esa bola que le quedó franca para la volea de revés, que estaba completamente fuera de cámara, incluso la jugadora australiana, solo tenía que meterla en pista, la falló, fue 0-30 y aquí estamos ahora. Pues un clásico. Una bola de la que no te levantas, una bola determinante que tuvo de set. ¿Y qué os parece? Por ahí, por internet, por el chat, ¿qué pensáis? ¿Cómo va a acabar esto? Ahora recordemos que tuvo una bola de set con 5-4, lleva ganando 5-3 Stolar con saque a favor en este set. Y Furlis agarrándose a la pista con las ideas muy claras en su juego, pues se acaba poniendo 6-5. 6-5 y con el saque a favor, totalmente de cara. El saque no está siendo una cosa 100% determinante en ambas jugadoras, pero sí que ahora pues Furlis tiene esta pequeña ventaja para llevarse el set. Pues mira, qué importante es con un 6-5 empezar quincenada, ¿eh? Sí, muy importante. Y este primero que ha metido, que lleva muy pocos porcentajes de primeros en este primer set, Furlis, a ver si le da el espaldarazo para llevarse el set. Pues 30 nada, ¿eh? Le está costando muchísimo levantarse a Stolar ahora mismo, ¿eh? Dos primeros de Furlis, dos puntos gratis. Qué difíciles son esas defensas que está haciendo Furlis de derecha, bajando incluso con una posición de piernas muy frontal. Dificilísimo, ¿no? Como tiene que cerrar ahí el golpe de derecha para que esa bola acabe entrando, ¿no? La bola de Stolar viene fuertísima y sí. Complicadísimo. Unos golpes muy parecidos a los que nos tiene acostumbrados Serena Williams, de que no se mueve mucho de piernas, pero hace un bote pronto bajando mucho de rodillas y pega limpia. Por delante, muy por delante del cuerpo, perdón, la bola para sacársela de encima. Ahora sacando, como ya comentábamos antes, esos latigazos cuando menos te lo esperas y Stolar que... Esta yo creo que es la forma de la que puede hacer algo contra este momento de Furlis, ¿no? Obviamente para hacer esos golpes tienes que estar de confianza muy bien y en eso está la húngara, ¿no? Sí, sí, pero es curiosísimo verla, parece una montaña rusa de emociones. El juego anterior con el saque muy mal
y ahora moviéndose muy bien, pegando muy bien a la bola, que no lo había hecho quizás en todo el primer set, pegarla tan bien de derecha, arriesgando tanto. Parecía como que estaba con el freno de mano echado, quizás falta de confianza, y ahora ha soltado 2-3 palos con la derecha que le han otorgado esta bola de break. Vamos a ver si esto la refuerza el tiebreak. Importante este punto. Se la jugó otra vez, pero... Sí, pero ha vuelto a girar demasiado la cadera, la cintura. Ha pegado más con el cuerpo que con los brazos. Probable que en esta situación de juego a Stolar le vengan mejor los primeros que los segundos. El segundo, al ir un poquito más flojo, ella tiene que imprimir un poquito más de fuerza o estar un poco mejor colocada de piernas. Y Furlis, pues... Fue inteligente Furlis en un... En su saque, lo había hecho bien porque no era un saque muy potente. Un primero segundo ahí sobre el revés de Fanny Stolar. Sin embargo, esa bola finalmente se le fue de fondo. Ventaja para Stolar. Ay, qué pena, no se pudo separar ahí de piernas bien la australiana. Y bueno, tie break. Y giro total de los acontecimientos este. En el mejor momento, donde Furlis había remontado un 5-3 de la húngara. Y clásicos del tenis, ¿eh? A mí me encanta tirar de clásicos, llegar hasta 5-5. Hacerlo más difícil, que es remontar hasta 6-5. Y este tie break que... Un poco los penaltis del tenis, ¿no? No tan injustos, seguramente, porque hay más posibilidades, pero... Sí, pero el tiebreak, que es quien mejor llegue o quien mejor se reponga, quien mejor empiece. Hay tantas variables en un tiebreak, Héctor, que... A ver quién aguanta mejor los nervios aquí, porque llevarse el primer set, saber que no tienes que hacer dos seguidos después, da bastante confianza. Aunque bueno, como comentabas ayer, la jugadora húngara se repuso de un 6-2 en el primero para llevarse las semifinales. Es capaz de todo. Pues ahí vamos con ese tiebreak, que empieza ganando Furlis 2-0. Y nuevamente, qué importante es empezar un tiebreak bien. Furlis lo sabe. Fanny Stolar, que le está ganando los puntos a base de palos, va a tener que jugarse los restos. Una barbaridad. La bola que pega en la red. Va a sacar primer servicio de nuevo la jugadora australiana. Pues 3-0, ¿eh? 3-0, Héctor. 3-0, mini break en contra y toda la presión al saque ahora para Stolar. Ya vimos que es capaz de todo. Tuvo 5-3 y su portentoso saque para cerrar el primer set no fue capaz, se repuso, llegamos al tiebreak y a ver ahora. Y otra bola extraña, con las dos con posibilidades de ganarla, llega forzada Fanny Stolar. Le deja una bola relativamente fácil para que la australiana pudiera definir y la falló. Sí, dejó el cuerpo muy atrás, llegó un pelín forzada Furlis, dejó el cuerpo atrás, estiró los brazos, no fue suficiente para que la bola pasara y 3-1. Esa bola
que se le va afuera. Estaba bien jugado. Saque abierto, a veces el tenis, saque abierto, siguiente bola intentó jugársela al revés. Se le quedó un poco centrada, pero aún así era una buena bola, profunda. Se jugó el revés paralelo, se le fue por un pelín. La verdadera locura. La inestabilidad técnica de Stolar. Es muy difícil predecir lo que va a pasar con esta jugadora en la pista, ¿eh? Qué suerte ahora. Uf, cómo duele esa. Qué suerte ahora, 4-2. Recuperó un mini break. Son las bolas que pueden cambiar el devenir de un set. La cinta que hay que jugar con ellas forma parte del tenis. A veces caen para un lado, a veces caen para otro. Esta frase creo que la digo siempre. En este caso creo que es de las primeras bolas determinantes que dan en la red. Pero 4-2, y hombre, 4-2 con este cambio ahora. Sí, mini break arriba todavía Furlis, con un saque. Suele decirse que la presión en este caso puede ser para el que va perdiendo, pero cuidado, porque ponerse 4-3 no es lo mismo que 5-2, Sí, 5-2, das un buen colchón, sabes que como mínimo vas a tener tus dos saques para tener una bola de set. Aquí la vimos perfecta, esa repetición ahí que nos dan los compañeros. Cuestiona Jamie esa bola. A ver ahora el segundo, importante. Punto muy importante para ella. Muy buena bola de Stolar ahora. Muy bien jugado. Esa pregunta que nos hacía Arancha, que a ver si te la podemos responder. Cuando ahora se pone más tensa Furlis, y vamos a ver, porque esperemos, ojo, que no se frustre. Que no le puede venir a favor. Nos pregunta Arancha por el saque de Stolar. Y el otro día nos decía Pablo que casi puede sacar a 200. Es difícil calcularla. Antes había estas maquinitas que todo el mundo se compró alguna vez para hacer el experimento de medir su saque. Pero casi a 200 por hora. Primeros duros. Importantísima esta bola para Stolar con su saque, que no aprovecha. Una vez más, una situación de muy rara, ¿no? Con saque a favor, en dinámica totalmente positiva y primera que la tira a la red, ¿no? Sí, es increíble. Es una jugadora que parece un volcán a veces, otras veces sangre de horchata. Como que falla la bola y no va con ella. Es curiosísimo. Y se le va una vez más. Dos errores también que suena hasta, como decías antes, decías Burdo, en un tiebreak jugándose absolutamente todo, dos errores no forzados y por pura actividad de piernas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver por qué va a tener Furlis la primera bola de set. Y lo celebra porque sabe que es muy importante esta bola de set que finalmente convierte. Recordemos que Stolar había tenido una y la que tiene Furlis, que se le complicó con el 6-5 a 6-6, pero finalmente consiguió llevarse este tiebreak. Gran set, Víctor. Sí, Héctor, perdón, joder. Sí, no te preocupes. Muy buen set en general. Empezaron las dos como un poco frías, irregular, break contra break. Pero después cada una sacaron sus armas. Cuando se puso
Stolar con 5-3 y saque para cerrar el set. Había aprovechado muy bien sus servicios, había sido muy agresiva al resto ante las dudas en el saque de Furlis. Y con ese 5-3 llegó el mejor tenis de Furlis, de fondo, restando muy bien, haciendo jugar siempre una bola más a la jugadora húngara. 6-5, el clásico que dijiste tú de remontada y ir al tiebreak. Y en este tiebreak, muchos errores no forzados de Stolar que la penalizaron y se llevó el set de la australiana. Bueno, pues te voy a dejar descansar un poquito, porque la verdad es que 7-6, gran set para comentar con nosotros, Héctor. Y sobre todo pasarle a Pablo, porque tenemos aquí una duda del chat para él y no sabemos resolverla. Vale, pues muchas gracias por dejarme comentar este gran partido con vosotros y también muchas gracias por la divulgación que hacéis del tenis femenino en YouTube para que lo pueda ver todo el mundo desde su casa. Un saludo. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí, seguimos buscando aquí gente, vamos a tener allá un clásico de los comentarios conmigo, a Pablo Mosquera, que es el director del torneo y bueno, que antes pues vamos a darle aquí el relevo, vamos a abrir los micros. Muy buenos días. Ahora sí, ahora tenemos el micro abierto, Pablo. ¿Qué tal? Vamos a hablar así a esta distancia que estoy yo, más o menos, y lo tendríamos, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Una vez más. ¿Qué tal, Pablo? Otra vez aquí de vuelta. Vaya primer set que nos han regalado aquí las dos jugadoras. Pues, Pablo, para empezar, porque tenemos aquí a Arancha en el chat, Arancha Domínguez, que nos está preguntando una curiosidad que te voy a lanzar ahora mismo. Pero nada más empieza este segundo set. A ver, Pablo, nos pregunta Arancha, a ver si no tenemos que buscar en las chuletas, que qué requisitos mínimos debe tener un club para albergar eventos de este calibre. Antes yo decía que estaba relacionado también con el número de pistas, pero bueno, ¿alguna característica más? Bueno, antes de empezar el evento hay que hacer muchas fotos de las instalaciones y cubrir muchos documentos con las especificaciones de las pistas y bueno, en ese caso pues aquí se cumplen en el Club Santo Domingo, pero bueno, no nos confundamos, lo más importante es sacar el dinero para pagarle a las jugadoras y a todo el personal encargado de llevar el torneo, ¿no? Como pueden ser eso, los árbitros. Bueno, Pablo, pues tenemos ya este segundo set iniciado. Vaya primer set, antes lo hablábamos aquí con Héctor, que bueno, sabíamos un poco a lo que veníamos, pero esta inestabilidad de Stolar de hacer lo mejor, capaz de lo mejor y de lo peor. Furlis muy, muy sólida, ¿no? Pero con alguna fase de bajón, pero recuperándose rápidamente. Y este tiebreak que al final, pues con estos dos fallos no forzados de Fanny, que aprovechó finalmente Furlis, ¿no, Pablo? Sí, un primer set lleno de alternativas y, en mi opinión, de un nivel altísimo. Creo que la gente lo está disfrutando. Stolar lo tuvo ganado con dos bolas de set. La segunda pues, fue un tira y afloja continuo. Y acabó Furlis haciendo una volea baja, ganadora, de muchísimo mérito. Y bueno, Stolar después parecía que se iba, pero volvió como siempre. Súper contentos con el devenir de este primer set. Y bueno, a ver, expectantes ante lo que pueda pasar. Pues, a ver si Furlis certifica su triunfo o Stolar resurge por enésima vez. Bueno, pues así lo decíamos también, que queríamos escuchar ánimos desde fuera. Recibimos aquí a Emma Yannakovo, que dice: "Go Jamie, we are cheering you from Melbourne, Australia." Thank you for watching, Emma. Jamie said this morning that a lot of friends and coaches and well, family obviously are watching. So thank you for joining our streaming here. Precisamente antes invitábamos a la gente de fuera a dejar sus comentarios también. Y qué especial, bueno, es también tener gente desde tan lejos, ¿no? Y qué gran posibilidad aquí
de que los seguidores de estas dos jugadoras puedan ver el partido. Empezaron las dos muy fuertes al saque sin ningún break hasta el octavo juego, si no me equivoco, y desde aquella, pues bueno, bastante inestabilidad, un poco parecida, la tónica parecida al segundo encuentro de ayer entre Gadecki y Stolar, mucho break, incluso coincidiendo con el cambio de bolas ahora. Es impresionante el desorden técnico y táctico de Stolar, ¿no? Es como súper impredecible, en un momento del partido donde parece que va a empezar a fallar bolas y de repente pues esos palos paralelos que te dejan como estabas, ¿no? Y es muy difícil predecir, ¿no? El saber de esto, que estás por delante y dices lo tengo hecho, con Stolar no lo está hecho, ¿no? Nunca jamás. Bueno, nunca se debe dar por hecho una victoria contra una Stolar. Lo ha probado tres veces esta semana, solo tuvo más o menos tranquilo el primer día y después fueron todos partidos al tercer set. Pablo nos comentaba ayer que Stolar solía empezar mal los partidos. Hoy, precisamente, el primer set con muy igualado y con mucha más igualdad que el de ayer, que perdía por 6-1. A ver qué hacen este segundo, porque si siguiera la dinámica de ayer, esperamos a una Stolar fuerte en el segundo set. Qué buena dejada ahí. Qué buena dejada, qué bloqueo. Qué bien subió. Perfecta. Tiene muchos registros Stolar. Se maneja muy bien ahí en la red. Por eso fue curioso en el contrabreak del primer set. Dos bolas ahí que falló de derecha invertida justo al lado de la red, pues un poquito anchas, que le dieron el break a Furlis. La bola se le va ahora a Stolar. Se metió muy bien ahí Furlis con ese revés cruzado, quitándole tiempo a Stolar, desplazándola. Hace ya unos juegos que no vemos ningún ace de Stolar, si no me equivoco. Estábamos durísimo con tres dobles faltas, luego vimos algún que otro ace. O precipitada ahí esa bola. Costan las dos mucho, especialmente Stolar con el tema de meterse muy encima de la bola, buscar rápidamente acabar los puntos muy rápido, ¿no? Quizás Furlis, al contrario que Stolar, tiene un puntito más de seguridad, a pesar de intentarle entrar a la bola con la misma agresividad, pero tiene ese plus de saber aguantar un poquito más la bola, ¿no? No querer pegar el palo tan rápido y ese punto, ¿no, Pablo? Así es, en unos patrones de juego bastante diferentes, aunque ambas buscan la agresividad y dominar si pueden. Nada, le falta un poco, entre comillas, fea, ¿no? Se fue prácticamente a la línea de dobles. Eso puede significar que, bueno, faltaba un poco de concentración ahí. Partido de Fania Stolar que acababa precisamente con una doble falta ayer, ¿no? Era, como decimos, una manera no muy bonita de acabar un partido. Pero que ya vimos más dobles faltas en este partido hasta ahora que en el de ayer, curiosamente. Sí, ayer Olivia Gadecki cedió tanto el segundo set como el partido con doble falta. Fíjate, una vez más, un golpe de relajación, ¿no? No movemos nada las piernas, nos quedamos ahí, nos conformamos. Y
Bueno, aquí Arantxa Domínguez nos comenta que le sorprende las montañas de juego, ¿no? De Stolar, las montañas y los valles que decíamos ayer. ¿Cómo preparas un partido contra una jugadora así? Nos dice. Pues Pablo, tampoco sé si alguna vez te encontraste en algún circuito o en alguna competición a jugadores de estas características, especialmente cuando estabas fuera. Pero ahí que tienes, un poco que seguir a lo tuyo, hacer tu juego, estar cómodo y esperar a que falle el contrario, ¿no? Eso es, tienes que asumir que la rival te va a pasar por encima en etapas y que hay veces que te va a regalar y bueno, hay que eso, seguir al 100% en todo momento, concentrado en tu parte y teniendo bajo control las cosas que puedes tener bajo control. Si te pega un winner en carrera de revés a la línea, pues hay que aplaudir y tirar hacia adelante, ¿no? La frialdad, saber reponerse. Fíjate qué dentro está restando ahora. A ver si no pasa como los anteriores y le afecta negativamente que sea el segundo. Complicado es en esa situación de juego, Pablo, cuando estás precisamente restando tan dentro de la pista, que corresponde a veces más a una situación de restar un primero, y en el segundo, que te viene un poco más floja o que incluso viene más alta y con más peso, tienes tú que de imprimirle ese punto extra, ¿no? Y ya vimos antes a Stolar fallar un par de entradas ahí en el resto, precisamente por ser un segundo y no un primero. Como que tienes que medir de una manera diferente, ¿no? Yo creo que Stolar está mucho más cómoda restando dentro. Por un segundo saque o lo restamos muy metida como hace ella o irse muy para atrás, más estilo tierra batida y ahí yo creo que ya no está cómoda. Sabe pegar golpes con altura, pero bueno, no es su golpe natural, ¿no? Entonces tiene que ceñirse eso a su fortaleza, que es restar ahí dentro. Qué buenas dos bolas ahora. No lo había hecho mal con esa dejada. Pero respondió muy bien ahí con esa bola. La húngara, Pablo. Sí, muy bien tirado por parte de Jamie Furlis. Había que cambiar un poco de registro. No ha habido muchas dejadas hasta ahora. Así que, bueno, hay que testear a la rival. Y Stolar, que parecía que llegaba desganada, pero la tocó bien ahí cruzada y corta y se llevó el punto. A ver, ahora puede ser importante, ¿no? A ver, ¿tendremos tercer break consecutivo o se pondrá Furlis por delante al cambio? Se le va esta bola a Furlis, ahora tiene la oportunidad Stolar de poder hacer este break y vamos a ver, porque obviamente sería una buena situación para poder tirar de su saque de nuevo y ponerse por delante. Vemos ahí la empuñadura que usa Fanny Stolar, la empuñadura de derecha para la empuñadura semi-oeste de derecha y con la mano izquierda tiene la empuñadura este de revés para jugar de revés en el caso que Furlis le saca al revés, ¿no? Entonces está preparada para jugar ambas alas de su cuerpo. Pues pierde esta oportunidad de ponerse por delante ahora la jugadora húngara y bueno, seguimos con unas tablas. Ahora sí que vemos que esta falta de ritmo un poco en el juego quizás no le está favoreciendo a Jamie Furlis, ¿no? Que yo creo que le viene mejor estar totalmente enchufada, totalmente conectada, ¿no? Esta irregularidad y falta de ritmo le viene bien a Stolar, ¿no, Pablo? Concuerdo totalmente. Después todo puede pasar, ¿no? Pero Stolar vive de los destellos y Furlis un poco más de la continuidad, entonces pues estoy totalmente de acuerdo con tu análisis ahí. Bueno, pues Furlis ahora que se consiguió reponerse de esa ventaja, se pone 2-1
en este segundo set era importante para ella, no solo para ponerse ahora por delante y no tener esa rotura, sino también por lo que comentamos, ¿no? Por ese ritmo, que vuelva a estar enchufada. ¿Qué harías tú si fueras Furlis? Que obviamente no eres Furlis, pero ¿qué harías en esta situación? Ya me gustaría jugar como Furlis. Seguiría lo mío, tratando de dominar, de hacer correr a Stolar con el primer tiro tras el saque, y esperar que Stolar no tenga una racha de esas que desarbola a cualquiera, ¿no? Seguimos aquí con el chat a vuelta. Recordaros que podéis dejarnos alguna duda también, alguna apreciación del torneo. We are listening also comments from other countries and the people who are supporting Furlis and Stolar. If you want to leave us your comments, your cheers, we are reading them. Vemos como Stolar volvió a atacar de invertida hacia afuera ahí. Tiene mucha confianza en ese golpe y quizá está repitiendo de más, porque Furlis se lo ha vuelto a adivinar. La derecha y corta de Stolar es muy difícil de leer, pero bueno, debería variar alguna para mantener honesta a Furlis. Ahora qué decisión. Stolar ahí subiendo con esa derecha. Aquí vemos la repetición. Como le entra perfecto a la bola y ya directamente no hizo ni el ademán de subir. Sabía que esa bola ya era imposible, ¿verdad? Sí, esa bola cortita hace más daño que profunda porque es un ángulo más agudo, ¿no? Y se va la valla. Aquí de nuevo nuestro compañero Carlos jugándose el tipo con el saque cortado abierto. Esta bola creo que le pasó cerquita, estuvo a punto de engancharla con la mano. Que se le pone bien a Stolar. Ya estamos muy acostumbrados a este tipo de situación. Juego muy igualado anteriormente. La rival de Stolar se pone con el partido medio encarrilado con el set. Y de repente, ¡boom! Juego en blanco de Stolar. Creo que es la tercera vez que vivo esta situación, Pablo, en dos días. Así es. El primer set estuvo lleno de juegos igualados. Este ha sido una excepción. Esa bola se le va ahora, después de hacer 3-4 puntos seguidos. Curiosa ahí la elección de Furlis. Tras el resto al medio de Stolar de pegarla de revés, normalmente ahí se apuesta por moverse hacia la izquierda y golpear de derecha. Pero bueno, le salió bien a la Osi. Sacándola de la pista a bolazos, como suele decirse. Y Furlis que sigue sin encontrar esa continuidad, esos peloteos largos. Hablábamos de que ayer en la semifinal disputada entre la española Ivonne Caballé y Jamie veíamos unos peloteos un poquito más largos, buscando las dos repartirse la iniciativa. Pero bueno, Stolar tiene tiros. Tiene tiros que no disponían ni Jamie Furlis ni Ivonne Caballé, ¿no?
cuando conecta, tiene unas palancas que hacen correr la bola pues bastante más que la media de jugadores a este nivel, y se nota, ¿no? Cuando tira esos paralelos, pues son cuando los conecta bien, pues son prácticamente inalcanzables. Recuerda esto a los típicos partidos donde, Pablo, dices que acabas frío, ¿verdad? Como que de la falta esa de ritmo, obviamente pues esto no es nivel amateur, pero que te da la sensación de que estás acabando el partido y no llegaste a encontrar ni continuidad en tu juego, ¿no? Pues sí. Ya está teniendo una sensación parecida a Furlis igual, ¿no? Sí, al menos este segundo set. El primer set fue de poder a poder. Ahora pues más frío, como tú dices, Pablo. Supongo que en cuanto nos acerquemos a los compases finales de este set, pues volveremos a ver un tenis más parecido al del primer set. Se volvió a jugar ese resto directo y Furlis, que vuelve a ponerse ahora con un poquito más de comodidad que el anterior set, que en el anterior juego, perdona. Y 3-2, Furlis, y vuelve a tener el saque Stolar. Antes ganó el saque en blanco. Y pues ahora la ve tranquila, sabiendo lo que tiene que hacer, y las dos jugadoras pues jugando su mejor tenis. No hay ninguna de las dos que esté teniendo un mal día, que esté jugando algo diferente a lo que seguramente tuvieran pensado. Me llama la atención, Pablo, que antes veía, pues en plan curiosidad, el cómo afronta cada una de las jugadoras el calentamiento, ¿no? A Furlis la veíamos más pues ya entrando en pista muy pronto. Stolar estaba como calentando con su música, con sus ejercicios físicos. ¿Esto va más en los jugadores, va más en cómo estén físicamente, o es totalmente personal, Pablo? Es totalmente personal, cada jugadora tiene una rutina. Furlis sí que es cierto que le gusta calentar una hora y media antes del partido, tocarla un poquito, la pelota, y después eso, desconecta un poco y vuelve otra vez pronto a pista y hace ahí ejercicios físicos. Por el contrario, Stolar calienta un poco con su entrenador casi siempre y después se aleja y se pone los cascos y se relaja totalmente, ¿no? Son dos filosofías diferentes, y cada una pues bueno, está cómoda con lo suyo. Ayer hablábamos de que son dos jugadores que estuvieran ya en algún momento por encima del top 200, ¿no, Pablo? Y bueno, ayer lo comentábamos en los partidos, pero facilidad ahí para poner la raqueta. ¿Qué puede esperar cada jugadora en este caso de este torneo, ¿no? Un poco las intenciones. Decíamos que ganar puntos, obviamente, pues en esta ya la dotación económica, pero bueno, supongo que también mejorar, ¿no? Antes decíamos que Furlis venía de una lesión y que quería recuperar pues ese ranking. ¿Qué puede querer cada una de un torneo como este o esperar? Bueno, un poco de todo, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, con el extra de puntos que se han concedido por el COVID a los torneos de 25.000, muchas jugadoras pues vienen buscando sobre todo los puntos, ¿no? La perdedora de este partido se llevará 49, la ganadora 65. Eso es una cantidad considerable, ¿no? Para alguien que está, como están ellas, ahí alrededor del puesto 300 del mundo, tras sus lesiones, pues les va a dar un empujón importante en la clasificación, ¿no? La dotación económica, bueno, también, evidentemente, ¿no? Pero ahí eso ya se consigue más cuando entras en previas de Grand Slam, como de hecho va a jugar Furlis esta próxima semana en Nueva York, ¿no? En Estados Unidos. Esfuerzo grande también, no solo de la organización, sino también las jugadoras al final tienen que planificarse. Los viajes es difícil, ¿no? Nunca sabes cuántas rondas vas a pasar.
te puedes venir para aquí, aunque aproveches para jugar individual y dobles, pues siempre tienes que planear unos cuantos días, ¿no, Pablo? Y bueno, a veces pues te juegas dos días y te vas para casa. Exactamente, bueno, eso también depende de cada una. Hablamos de las finalistas, por ejemplo, Stolar vino con la intención de jugar Vigo, entonces ya reservó desde el principio hasta el domingo aquí en Ourense, porque bueno, juega cuadro final en Vigo, entonces bueno, en el caso de que perdiese rápido en Ourense se quedaría aquí entrenando toda la semana. Furlis, como se va al US Open, pues sí que estaba un poco más en el aire, ya días preguntando, porque bueno, aparte con lo del COVID, pues tiene que hacer PCR para montarse en un avión, entonces bueno, en un momento llegamos a pensar que se iba a bajar del torneo y bueno, por suerte pues ha decidido pues seguir hasta el final y estamos muy agradecidos de que así haya sido, ¿no? Vaya puntazo este que acabamos de ver, si lo aplaude el público. Sí, esa subida fue muy light. Una jugada de este calibre te va a pasar 9 de cada 10 veces ahí. Puntazo este también ahí, que igualmente con esa subida no perdonó. Ahí saca ya, se anima, sabe importantísimo que sería romperle este saque. Este es un punto muy importante para Furlis. Y se le va, pues 4-2. Bueno, punto de inflexión quizás para Furlis, se puede ver ganadora o no, contra Stolar nunca, ¿verdad? Contra Stolar, cuanto más difícil es, ahora te resuelve con 3 restos a la línea y nos volvemos a poner 4-3, ya lo vivimos, pero bueno, en cualquier caso es un escenario para Jamie Furlis ideal. Y vamos a ver cómo resuelve. Antes tuvimos una situación muy parecida de juego y acabó pues Furlis resolviendo 30 nada de primeras, para ponerlo muy bien, pero a ver qué pasa. Otra vez expresión perdida de Fanny Stolar. Y no tiene mucho margen de error, No tiene que... Tiene que buscar soluciones lo antes posible o el partido se le escapa a Stolar. Bueno, pues 4-2, 15 iguales para los que acabáis de llegar. Segundo set, el primer set se fue para Australia, en este caso para Furlis. 7-6, disputadísimo. Y ahora es precisamente la jugadora australiana que va en este segundo set 4-2. Aquí vemos esta semivolea, golpe dificilísimo, que ya le vimos en 3, 4, 5 ocasiones. Y que calentó esta mañana en su sesión de calentamiento, además de voleas y remates, hizo un grupo de swing volleys. Y su cuarto finalista en España. Sí. Bueno, pues vamos a dejar aquí a Pablo un ratito, que tenemos aquí también una invitada especial para comentar este final del segundo set. Entonces, bueno, muchas gracias, Pablo, nos vemos luego. Muchas gracias a ti, muy contentos de que estés aquí, una retransmisión de tanta calidad. Gracias, Pablo. El número uno del partido, del torneo. Bueno, pues seguimos con el partido. Tenemos aquí a una nueva comentarista, una súper joven comentarista, que es Emma Baliña.
¿Qué tal, Emma? Bien. Está siendo un buen partido. Bueno, Emma Baliña, que además es campeona gallega alevín y cuarto finalista en el Campeonato de España, y que nos comentó Pablo aquí que súper fan del partido, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás viendo del partido? ¿Qué te está pareciendo, Emma? Pues me parece que Furlis tiene un juego muy agresivo y está pasando bastantes bolas dentro, y me parece que Stolar saca muy bien y muy colocado y está aprovechando la potencia de los golpes de Furlis, pero al final se acaba llevando los juegos importantes Furlis con los winners y los golpes potentes. Bueno, pues seguimos viendo aquí el partido mientras tenemos a esta nueva compañera, y 4-3. Antes estábamos hablando con Pablo, que precisamente de un 4-2 donde lo tenía todo de cara con su saque, y Stolar, que una vez más se repone. Emma, estamos viendo siempre que Stolar, con esos golpes que a veces falla, que a veces mete palos durísimos, y cómo es capaz siempre de que cuando va perdiendo se repone, ¿verdad? Sí. Es una jugadora Stolar que, bueno, tiene más carácter que Furlis, y eso le hace, pues, a veces cuando se enfada algo, pues que juegue mejor, se suelte más, pero a veces también le hace frustrarse y pierde puntos por culpa de esas cosas. Emma, ¿tú crees que quejarse así es positivo, o tú cuando fallas una bola intentas ahí reponerte muy rápido? Yo intento reponerme, porque normalmente si te quejas en el siguiente punto estás pensando más en negativo y no estás tan concentrada en el partido. Qué buen análisis el que nos hace aquí Emma mientras seguimos 4-3. Y vamos a ver qué pasa, porque tú, si estuvieras aquí en esta situación, ¿qué crees que va a pasar? Es difícil calcularlo, ¿eh? Con Stolar en la pista, ¿verdad que es difícil calcularlo, Emma? Sí. Bueno, yo, si fuese Furlis, lo que haría sería tirar golpes potentes, pero asegurarlos, no arriesgarme mucho, y ir echando para atrás a Stolar y abrirle la pista cuando pudiese, y hacer una de esas derechas de aire que también se le dan. Y si fuese Stolar, pues intentaría hacer saques abiertos y ganar el punto hacia el otro lado con un ganador o un ángulo, una bola muy colocada que también se le da. Qué lujo tener aquí a Emma analizando, porque Stolar, que precisamente estábamos viendo que tira de un juego muy agresivo, quiere acabar muy rápido los puntos. Aquí lo intenta. Y qué buena dejada, espectacular, ¿verdad, Zegma? Sí, tiene muy buena mano y cuando le hace falta aprovecha los grandes golpes de Furlis para conseguir mayor potencia, y otras veces frena muy bien la bola, como en estas dejadas. Ahí vimos, mira, qué bien, qué gesto tenía ahí de muñeca, ¿verdad? Sí. Esta se le va a Furlis, ahora recuperó un poquito de iniciativa Stolar. Una vez más, cortando totalmente el ritmo. Veíamos antes que juega muy bien con la bola muy dura, luego algún que otro bloqueo, saques muy abiertos, juega mucho con el saque. Falla Stolar con todo a favor.
¿Qué te parece el saque de Stolar, Emma? Mucha alternativa, ¿verdad? Muchos efectos, juega muy bien con el saque, ¿verdad? Sí, el saque de Stolar va con mucha colocación, al igual que sus golpes, y le imprime mucho efecto, lo cual hace que a veces eche fuera de la pista a Furlis y le sea más fácil acabar el punto hacia el otro lado. Sin embargo, el saque de Furlis es más potente y busca menos la colocación. Pues vamos a ver si con este saque de Stolar, a ver si consigue igualar o por la contra, se pone 5-3 Furlis y parece que va a tener una oportunidad de ponerse 5-3. Emma, si se pone 5-3, ¿crees que tendría el partido encarrilado o habría que esperar? Porque ya vimos a Furlis, a Stolar, capaz de todo, ¿verdad? Yo creo que si se pone en 5-3 tiene todo de cara, porque además va a sacar y si consigue un saque potente en varios puntos, consigue un 30-0 o ventaja de 1 o 2 puntos, tendrá todo de cara para llevarse el set y el partido. Primera oportunidad fallada para Furlis, que una vez más Stolar con ese saque potentísimo vuelve a recuperar la ventaja y ponerse Jules otra vez. Tremendo punto, ¿verdad, Emma? Sí, Furlis tiene golpes muy potentes con los que abre la pista y Stolar intenta llevar la iniciativa, pero no son golpes lo suficientemente profundos como para hacerle daño a Furlis, la cual acaba ganando el punto con una bola bastante abierta. Pues vamos a tener esta ventaja ahora de Furlis, a ver si consigue ponerse 5-3 y encarrilar el set. Pero una vez más, vaya saque de la jugadora húngara, ¿verdad? Sí, cada vez que necesita un buen saque lo conecta y eso le da mucha confianza porque sabe que cuando lo necesite ahí va a tener su saque. Pues ahora lo tenemos en Jules. Se le va ahora con nuestra compañera Emma, recordamos, campeona gallega Levín, y en los cuartos de final de España estuvo. ¿Qué tal jugando por ahí, Emma? Bien, afuera los torneos, las competidoras son más duras y hay bastante nivel, pero bien. Pues se lo lleva, Emma, se lo lleva. Se lo llevó Furlis, era un punto muy importante. Aquí vemos cabreada otra vez a Stolar. ¿Qué pasa cada vez que se cabrea Stolar? Que los siguientes puntos caen para ella, ¿verdad? Sí, hay veces que los jugadores, al soltar toda su ira que tienen concentrada en su interior, en la raqueta o en la bola, se concentran más y después ya no tienen esa agresividad y acaban conectando muy buenos golpes. Bueno, de lujo tienes aquí superfans, Emma, en el chat, ¿eh? Dicen que da gusto escucharte y que te expresas de maravilla, que eres una campeona. Campeona gallega, concretamente, Alevín, con mucho futuro aquí en el tenis gallego y sin duda estos torneos importantísimos para que los chavales y chavalas pues vayan viendo referentes y Emma, que pues lleva siguiendo este torneo muy de cerca y que se conoce a estas jugadoras casi como si las viera todos los días. Qué valiente Furlis ahí, ¿verdad, Emma? Subiendo ahí con ese bote pronto, que no era nada fácil enganchar esa bola de revés, ¿verdad? Sí, Furlis es una jugadora que juega muy adentro, le gusta llevar la iniciativa
y bolas incómodas, a veces le busca una salida muy potente y muy buena que le hace llevarse el punto. Emma, tú ves mucho tenis en la tele, ¿verdad? Sí. Se nota, se nota. Pues sí, señor, este juego ahora que se pone Furlis, si se pusiera ahora 30 nada, entraría ya en una situación cómoda de juego. Y Stolar ahí que deja esa bola en la red con error no forzado. ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que va a ir de esta, Emma, o que aún le queda algo a Fanny Stolar? Yo creo que ahora va a ir de esta porque en los momentos de tensión que Stolar iba por delante en el primer set siempre acababa haciendo errores no forzados o bolas muy arriesgadas y o los dos fallos que tuvo en el 5-3 y entonces yo creo que lo tiene todo de cara para ganar Furlis. Esa bola. ...0-40 se le va. Pues bola de partido. Tiene tres bolas de partido. Sería difícil que las levantara, pero Emma, ya te digo antes de que acabe el partido que quedas fichada siempre que quieras para comentar con nosotros, ¿eh? Gracias. Pues aquí fue, esa bola aprovechó las tres bolas de partido, la australiana Jamie Furlis y Stolar que le reconoce ahí con ese choque de manos el esfuerzo y finalmente se cae para Australia. Emma, ahora nos puedes decir, ¿era tu favorita o pensabas que iba a ganar Stolar? Yo pensaba que iba a ganar Furlis porque siempre acababa llevando la iniciativa y Stolar iba un poco más fallando algunos errores no forzados, luego hacía golpes muy potentes, muy buenos, pero Furlis es mucho más regular y entonces era la principal favorita. Bueno, pues Emma, muchas gracias. La verdad es que fue un placer escucharte, tienes verdaderos fans aquí en el YouTube y nada, que este partido ya te queda ahí para el recuerdo, para que lo veas. ¿Alguna vez habías comentado, Emma? No, nunca. Pues primera vez y perfecta, o sea que gracias de nuevo, Emma, ya te despedimos para que vayas ahí a disfrutar con la gente y con las jugadoras y muchas gracias, Emma. Gracias a vosotros, chao. Pues espectacular aquí Emma con campeona gallega. Nos encanta además siempre acompañarnos de gente de los clubs y gente que se pasa por aquí, especialmente por la juventud. Increíble el nivel que hay, ya no solo en la pista, sino en los comentaristas y las comentaristas. Pues toda una experiencia, seguro, para ella. Y agradecer también a Andrés Espada, que se nos va por aquí, agradecerle el trabajo aquí en el marcador y la colaboración. Simplemente gracias, y Andrés. Gracias a vosotros, muy buen trabajo, chicos. Y nada, vamos a ver si conseguimos aquí y nos traen a una jugadora. Vamos a hablar aquí con Pablo para entrevistar a Jamie y poder preguntarle qué tal esta experiencia y esta gran victoria, ¿no? Y bueno, nos dan aquí la enhorabuena en el YouTube por la retransmisión, muchas gracias. Aprovechamos también para decir que esto no sería posible sin que la Federación Gallega hubiera confiado una vez más en nosotros, y llevan casi 5 torneos que retransmitimos por streaming. Gracias a toda la gente que siguió. Vamos a ver si conseguimos a Jamie antes de la entrega de premios, mientras van a preparar la entrega e intentaremos darla, no os vayáis muy lejos. Ya escuchamos por ahí alguna gaita, seguramente escucharemos el himno gallego también. Y vamos a ver si conseguimos aquí declaraciones de Furlis, vamos a prepararnos para ellas.
Y no os escapéis muy lejos, que esto todavía no acabó. Vamos a dar también la entrega de premios en pista y estamos con vosotros ahora mismo. Bueno, pues estamos aquí con la ganadora del torneo, Jamie Furlis. Jamie, again, congratulations. It was a great match. How you felt today? Yeah, I feel really good to finally come out with a win. It's been a long 18 months, so. Sorry, can I just? Yeah. Se emocionaba ahora, Jamie. Llevaba mucho tiempo lesionada y esta es una vuelta y a la pista y espectacular porque hizo un torneazo y tremendo mérito también el de Jamie, que hace un gran esfuerzo y que además se va ahora mismo al US Open, o sea que qué buena antesala. Ya vuelve Jamie. It's very normal, it was wonderful to have you here. Pablo told us it was a big effort for you, So how was it? How was this the total experience being here in Ourense? Yeah, it's been great. The town is so lovely. I've gone to dinner there every night and met some of the locals and gone to the same restaurant every night. But it's been great. It's been a great week. Pablo's put on an amazing tournament. And yeah, it's been awesome. Talking about the match, you did the best, no? You did a great match. It was complicated. Stoller has really, really nice shots. So how you felt today in the court? Yeah, I knew that she was going to come out playing really big, and that's again, I just knew that what I had to do was back myself and in the rallies. So yeah, I thought I did that really well today. We know there are many people watching you on the internet from Australia. So that's your microphone. You can tell them. Oh yeah, thank you to everyone. I'll message them individually, but yeah, no, there's a lot of people watching, so yeah, it's really great to know that I have support from everywhere, and especially back home from my friends and family. So yeah. So you have this match recorded forever. So have a good time in the US Open. It's gonna be great, and we are following you from now. Thank you so much. Thank you. Thanks. Bueno, pues esto fue ahí teníamos a Pablo. Que no le llegó con comentar los partidos, que ahora también quiere aparecer en el plano. Seguimos porque vamos a intentar seguir un poquito la entrega de premios, ver cómo reciben las jugadoras. Gracias una vez más por seguirnos. Creo que ya podemos ver imágenes ahí de la gente de la organización, de la federación, de la ITF también, y de la Federación Gallega de Tenis, que hizo una gran labor también con los árbitros, metiendo aquí a gente profesional y sobre todo apoyando este streaming nuestro, y vamos a volver a nuestro set de comentaristas para seguir esta entrega de premios de este IT, de este torneo 25.000, el primer torneo Ciudad de Ourense,
con la ganadora, en este caso Jamie Foulis, que le ganó a Stolar, a la húngara Fanny Stolar. Seguimos viendo esta entrega de premios. Bueno, pues seguimos por aquí, seguimos mientras todo el mundo se prepara para esta entrega de premios. A todos los que estáis ahí siguiendo, todavía no abandonasteis este streaming, porque aún nos queda, ¿no? Aún nos queda esta entrega en la que vamos a ver a Foulis y Stolar recibir sus merecidos premios. Estamos viendo a todos los curiosos que se acercaron aquí por la mañana. Muy buen ambiente de tenis el vivido hoy. Y ahí vemos a todos los integrantes de la organización, representantes de las federaciones, de la ITF, de la Federación Gallega de Tenis. Y vamos a intentar escuchar un poquito, que seguramente suena el himno gallego. Los que estáis ahí, veíamos a Foulis emocionada después de tantos meses sin poder competir al máximo, y la lesión y este torneo, que sin duda lo va a recordar porque es una muy buena vuelta a su mejor nivel y que sin duda va a ser muy especial para afrontar estas siguientes fechas en el US Open, precisamente, que de Ourense al US Open, nada menos. Bueno, pues aquí vemos a Pablo Mosquera, director del torneo. Un mérito tremendo el trabajo de Pablo, que se acaba de desvivir durante estas semanas para que este torneo saliera lo mejor posible, las jugadoras se sintieran a gusto y tratadas como en casa.
también lo tuvimos aquí de comentaristas. Bueno, está introduciendo la entrega de premios justamente ahora. Está introduciendo a las jugadoras. Bueno, aquí pues vamos a ver cómo procede la entrega de premios, precisamente, Pablo, que... Agradece también el agradecimiento a toda la organización y a todo lo que hizo posible. Y ahora vamos a escuchar el himno gallego, a ver si lo podemos escuchar un poquito por lo menos. Bueno, pues increíble. Jueces de línea que además tocan la gaita. O sea, espectacular. Esto solo pasa en Galicia y nivelazo. Bueno, pues ahí vemos a Pablo Mosquera que introduce a la finalista, a Fanny Stolar. Gran torneo de la húngara. Gran torneo de la húngara que ayer nos sorprendí a todos con esa gran semifinal que contra la otra australiana Gadecki, y que bueno, pues ahí recibe el premio de la organización, también esas botellas de aceites de Abril, uno de los patrocinadores del torneo, y la foto protocolaria Fanny Stolar. Gran torneo, tiene que estar muy orgullosa porque sube muy en aprietos a Jamie Fowlis y Fanny, que pues ayer en Instagram también veíamos que tenía, en la encuesta que puso el torneo, que tenía muchos fans que apoyaban que hoy ganara. Finalmente no pudo ser, y le va a decir ahora Pablo que diga unas palabras y a ver qué nos cuenta Fanny. Pablo le dice que también además participará en Vigo la semana que viene. No alcanzamos a escucharla mucho desde aquí, pero imaginamos, pues bueno, pues eso, que estará agradeciendo a la organización. ¿Alguien escucha algo? Y
Y bueno, en cualquier caso, pues vemos aquí a Fanny agradeciendo a seguramente al torneo y bueno, que hay que estar muy contentos porque Fanny hizo un grandísimo torneo. Pablo Mosquera está traduciendo precisamente, dice que felicitó a Jamie por su torneo. Nos dice que espera venir el año que viene. Pablo bromea y dice que si no se le queda pequeño el evento porque es a un nivel altísimo del de Fanny. Preguntar. Y aquí seguimos viendo a Fanny. Una pena que no podamos escucharla desde aquí. La verdad es que estamos bastante lejos de la pista. No alcanzamos a escuchar lo que dice, pero bueno. Insistimos, reconocimiento absoluto a Fanny. Por su gran torneo y ahora sí, llega el momento de, como dice Pablo, el director del torneo, la flamante campeona, Jamie Furley, la australiana, venía de una gran lesión, antes teníamos las declaraciones a cámara. Emocionada por su vuelta a la pista y por esta victoria importantísima que siempre recordará por ser precisamente la primera después de esta lesión importante que tuvo y que sin duda pues va a servir para volver al inicio, para volver a su mejor nivel y que nosotros pues la vamos a seguir porque inmediatamente se nos marcha Jamie al US Open. Pablo nos decía antes que había sido una suerte tenerla en el torneo porque precisamente por el tema de los horarios y del ajuste de horarios era complicado tenerla en el torneo a pleno rendimiento y con posibilidad ahora de que del viaje y etcétera y un verdadero lujo porque aunque ahora mismo no tiene tanto ranking pues sí que es una jugadoraza. Nos dice Pablo aquí que el martes va a jugar la previa del US Open, estaremos todos pendientes. Pablo le pregunta por el partido, que qué tal fue el partido. Antes nos comentaba que había sido un partido duro, que bueno, pues le salió prácticamente todo bien. También le pregunta qué tal en Ourense. Ahora le dice a Fanny que gran torneo. Fanny se lo reconoce. Y bueno, pues como nos comentaba antes, importante para ella el apoyo también. El apoyo de la organización, antes mencionaba también el trabajo del director Pablo y antes también pues hacía referencia a la cantidad de gente que la vio por streaming. Había mucha gente viendo a la australiana, que seguro que seguís ahí. También agradecía al personal del club, todo un detalle, a Carlos y Tania que llevan también aquí trabajando durísimo.
gente del club que siempre nos trata muy bien a nosotros también. Pablo también hace referencia al público, es importante, ¿no?, que el tenis se vea, la gente se acerque a ver el tenis. Aquí se acercaron pues gente de todos lados, gente del tenis, gente de Ourense. Pablo le pregunta que cuánto de importante es ser agresiva ante una jugadora como Fanny. Complicadísimo el partido que vimos. Pues ahí aprovecha precisamente para dar saludos a su familia una vez más. Antes ya lo hacía con nosotros aquí en la entrevista que teníamos post partido a cámara. Pablo nos dice que estas semanas Jamie venía trabajando mucho en esas subidas a la red. Pues Pablo nos agradece un trabajo realizado. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Agradece finalmente el esfuerzo una vez más de venir a Ourense, a Jamie. Y esto da por clausurado el evento. Y nosotros que lo cerramos, nos vamos a quedar ahora con las fotos protocolarias. Ah, bueno, espera, que nos queda Pepe Mosquera, presidente de la Federación Gallega. Bueno, pues pide Pepe Mosquera las disculpas por lo que haya podido salir mal o algún imprevisto que haya podido haber. Y a las gracias también a toda la gente que hace posible un evento de este nivelazo, este nivel, el de Ourense. Y gran aplauso el que recibe Pepe Mosquera. Clausura Pablo Mosquera precisamente el evento. Emplaza a la gente al año que viene a que la gente vuelva a participar, a que las jugadoras vuelvan a participar y a que la gente vuelva a asistir. Y nosotros también nos encantaría que pudiéramos seguir en este mundo que nos encanta, en este tema del streaming online. Yo fui, en este caso, Pablo Cacheda. Para mí es un placer haber comentado los partidos de este torneo hasta la fecha, uno de los más altos de nivel que tuvimos la oportunidad de streamear. Y nos vamos a despedir agradeciendo al equipo de Volvemos a Primera, formado pues por Diego Doyer a la realización, Carlos de Almeida en la cámara, que algún que otro pelotazo se nos pudo llevar con los saques abiertos de Fanny Stolar, a Víctor Couto en la otra cámara y refuerzo técnico, y yo mismo, pues Pablo, que me ha encantado estar con vosotros y con toda la gente que se acercó a apoyarnos en los marcadores, a apoyarnos en los comentarios. Y pues nada, me despido. Esto ha sido todo. Desde Ourense, Volvemos a Primera Producciones y mucho tenis.